Bien, con el doctor Jesús Salvador Sáenz Cobos, director de Desarrollo Rural Sustentable en el municipio de Almante. Doctor, en relación al trabajo que se está desempeñando ahorita de manera preventiva entre los ganaderos, ¿de qué nos puedes hablar? Mañana, para tu conocimiento, de mañana a las 10 de la mañana, por primera vez se va a hacer una reunión de trabajo donde intervienen todos los actores del ramo pecuario para ver la necesidad de empezar acciones de prevención en cuanto a la sanidad del lato ganadero de aquí de nuestra zona. Mante está en una zona que se llama Buffer, donde los ejidos que colindan con los otros estados del país, como son San Luis, Veracruz, en su parte, ¿cómo se llama?, más amplia, por ahí se ingresa ganado que en determinado momento no trae las calidades, y procedente de esos lugares que no trae las calidades y que mañana o pasado pues nos pueden afectar en el estatus sanitario que actualmente gozamos. Este estatus sanitario nos permite aspirar a precios en precios de los ganados como nunca antes vistos. En la subasta pasada hasta 87 pesos el kilogramo de animal de menos de 180 kilos de primera clase. Sí, pero realmente lo que es interesante es conocer qué tipo de contagio es del que estamos hablando, médico. Estamos hablando de sanidad en cuanto a la brucela, en cuanto a la tuberculosis, y que son las que más le ponen atención en el lado americano para también a ellos, para protección de su hato. Aquí en el Mante no tenemos estos padecimientos. Ahorita está totalmente recado, se acaba de terminar el barrido en su totalidad y hubo cero casos. Hay control. Sí. Ahora, esta reunión que va a realizarse mañana, ¿quién la va a presidir o quiénes estarán presentes? La va a presidir el presidente municipal, y si en su caso yo no, él no puede estar por cuestiones de pena, va a ser su servidor, y los ganaderos, el salud, la Secretaría de Salud, con los actores involucrados, incluso los encargados de la seguridad aquí en el municipio. Sí. ¿Cuántas asociaciones ganaderas hay en el Mante? Tenemos tres asociaciones ganaderas, tenemos la de aquí del Mante, Asociación Ganadera Local del Mante, tenemos la de Lázaro Cárdenas allá en Nueva Polonia, y tenemos la del esfuerzo compartido en el ejido División del Norte.